La primera dice, la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Eso nosotros lo vimos en la última clase, que lo vimos por encimita, y que trabajamos y discutimos aquí cada uno, si mal no recuerdo, los que participaron, presentaron qué querían decir cada una de esos dos pensamientos. Vamos a hacer el repaso rapidito. Vimos cuáles eran las funciones del lenguaje, dijimos que era un tema que íbamos a trabajar nuevamente y que debíamos recordar cuáles eran los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje y el contexto. Son los elementos que forman parte de lo que es la comunicación. Vimos también al principio que la comunicación es un proceso que lleva pasos para poderse desarrollar y en esta ocasión vamos a hacer énfasis a las funciones del lenguaje. ¿Ven las diapositivas? Sí, profe. Ajá. Sí, Vamos a profe. ver cuál las funciones del lenguaje. Miren, este esquema tiene la función y a qué elemento de la comunicación hace énfasis. Cuando yo hablo, cuando voy a hacer énfasis en el emisor, estoy haciendo una función expresiva. Ejemplo, me duele la cabeza. Esa es una función expresiva. Vamos a ver la función apelativa. Hace énfasis en el receptor. Cuando yo trato de cambiar la manera de pensar del receptor, es una función apelativa. La función metalingüística hace énfasis en el código, que es un elemento de la comunicación, o sea, en él. Ay, ¿quién tiene el micrófono encendido, por favor? La función referencial hace énfasis en el contexto o la situación, o dónde se desarrolla la situación. La función fática hace énfasis en el canal para ver si el proceso se está desarrollando. Y la función poética hace énfasis en el mensaje. En la función expresiva o emotiva, vamos a ver que esa función expresa las actitudes, los sentimientos, los estados de ánimo del emisor. Está escrito en primera persona, utiliza significados afectivos, signos de admiración, porque yo voy a expresar mis sentimientos. En la función fáctica o de contacto, como pueden encontrarlo en un tipo de literatura, está centrada en el canal y su contenido informativo es nulo. No va a transmitir ningún tipo de información, sino que quiere iniciar, consolidar o comprobar a ver si el proceso comunicativo se está dando o ha finalizado. La función referencial, la finalidad de esta función es informar de un hecho o un acontecimiento o dar una información a un elemento de la comunicación. La función apelativa, la función es cuando el emisor quiere generar algún tipo de reacción en el receptor para influir en su modo de actuar. Esa es la función apelativa. La función poética es la que se centra en el mensaje mismo, en el contenido. Tiene estilo, tiene rima y es la que conocemos como las poesías, como los chistes también forman parte de la función poética. Aquí entonces al final aparecen una serie de direcciones electrónicas donde usted puede ubicarse para practicar y buscar más información sobre las funciones del lenguaje. Recuerdo que la semana antepasada nosotros vimos cada uno de los ejemplos que tiene su módulo y vimos cómo una misma situación comunicativa, que ahí están hablando del robo de un banco, cómo se pasa la misma situación a utilizarla en las distintas funciones del lenguaje. Eso depende de el enfoque que se le ponga. Y esa parte ya nosotros la habíamos trabajado. En esta ocasión vamos a ver ahora entonces que les dije
que le iba a traer los ejemplos para practicar las funciones del lenguaje. Recuerden que las funciones del lenguaje es referencial, expresiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. Esas son las funciones del lenguaje. ¿Están viendo las diapositivas que dice taller de clases? Sí, profe. Ajá, vamos a trabajar. Empezamos. Con su módulo vamos a identificar cada una de las funciones del lenguaje que aparece aquí. Cuando la mamá lo regaña a uno y le dice, vete a tu cuarto, ¿qué tipo de función usted cree que se está utilizando ahí? ¿Referencial, expresiva, apelativa, fática, metalingüística o poética? ¿Qué función cree que están utilizando en ese momento? Profe, creo que es una expresión, una función expresiva. Porque la madre está expresando molestia, o sea, un sentimiento de molestia hacia el hijo. Creo que es esa. Es un mandato que le está dando, ¿cierto? Correcto. ¿Sí? Sí. En este que está aquí, hola, ¿qué tipo de función cree usted, creen ustedes que se está dando? ¿Expresiva, apelativa, metalingüística, referencial, fática o poética? Fática, profe. ¿Están viendo a ver fática. Si... Fática, están sí, viendo sí. Solamente si el canal o la comunicación se está desarrollando. Recuerden que le dijimos ahorita que no tiene ningún sentido comunicativo. La siguiente dice, el paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón al que no guardo rencor y el dolor es un ensayo de la muerte. ¿Qué tipo de función es esa? Poética, profe. Listo, poética. Primero porque tiene rima, ladrón y rencor. Y si a ver vamos, utiliza, presenta sentimientos, pudiera ser también sobre un tema determinado, pero lo principal es que tiene rima. La otra dice, sol es un sustantivo concreto, común, individual, singular y masculino. ¿Qué tipo de función es esa si hace énfasis en presentar una definición? Creo que metalingüística, profe. ¿Crees bien? Es metalingüística. La última parte dice, piensa y escribe. Ahora vamos a aplicar las funciones del lenguaje a nuestra vida diaria. Ahí les puse el primer ejemplo. Cuando nosotros vamos, cuando estábamos chicos y le decíamos a la mamá, me duele la muela, esa es una función expresiva. Entonces vamos a hacer, aplicar las funciones del lenguaje a nuestra vida diaria. ¿Cómo yo le puedo hacer? ¿Cómo, en qué momento de nuestra vida nosotros utilizamos una función fática? Si se supone que la función fática es la que trata de, según el módulo de ustedes dice, para iniciar, establecer, prolongar, finalizar, interrumpir la comunicación. ¿Cómo la utilizaríamos? Cuando saludamos a alguien, de manera en que, por lo menos, cuando usted no empezamos la clase, usted nos saludó, hola, buenas tardes, esa es una expresión fática, ajá, y nosotros respondemos a lo que usted está expresándonos a nosotros. Listo, eso mismo. ¿Cómo hacemos una función poética? ¿Cuándo utilizamos una función poética en nuestra vida diaria? Al dedicarle una canción o ciertas palabras de sentimiento a una persona. Ajá, cuando le hacen un versito o cuando le cantan un pedacito de una canción a una muchachita. Entonces, eso están utilizando una función fática. ¿Cuándo utilizan una función metalingüística? Eso es fácil, eso es lo que usted está haciendo con nosotros. Usted nos está enseñando ¿yo? Algo. Sí, sí, ¿verdad? Ustedes son los que están sí. haciendo. Usted está haciendo una expresión metalingüística, nos está enseñando sobre los conceptos de estos temas. Listo, entonces ustedes son los que están trabajando, yo solamente los estoy asusando para ver qué es lo que pasa. Si vamos comprobando si de verdad
¿Entendieron o no entendieron? ¿Vieron que sí se aplican las funciones del lenguaje a nuestra vida diaria? El español no es aislado. Muchas veces vemos el español como algo que está aislado y que solamente lo vamos a utilizar en X momento de la vida. No, el español lo utilizamos a diario. Las funciones del lenguaje las utilizamos. Lo que no nos ponemos a ver es cómo la vamos a utilizar o cuándo la estamos utilizando. Pero sí la utilizamos a diario. Ve, ya le comprobamos a ustedes ahorita que con las funciones del lenguaje, a veces, por lo menos de mi parte, siento que es una de las partes más difíciles para trabajar, porque a veces lo enfocamos nosotros, los profesores, lo enfocamos allá como algo abstracto que no se utiliza y sí lo utilizamos a diario. A veces también la misma manera de presentar un material hace que se vuelva difícil de trabajarlo. Pero ya ustedes han comprobado que esta parte de las funciones del lenguaje ustedes la aplican a diario. Nada más no en la clase de español.